A pesar de la activación de nuevas camas UCI en Antioquia, la ocupación sigue por encima del 91%. Crítica situación afronta el departamento por las pocas camas disponibles y el aumento de contagios de COVID-19. De las 1.247 camas UCI habilitadas en el departamento, pasó entre ayer y hoy a 1.253 y la ocupación de las mismas de 1.146 a 1.143, con lo cual la ocupación UCI en Antioquia es del 91,22%. Por su parte, en Medellín, la ocupación alcanzó el 97,29%. En el Valle de Aburrá es del 96,10%. En total, en esta subregión hay 1.052 camas habilitadas, 1.011 están en uso. En el oriente del departamento, con 104 camas UCI activas, 98 están ocupadas, con lo cual esta subregión está en el 94,23% de su capacidad total. Por otra parte, el panorama en Urabá es menos crítico, con una ocupación del 44,16%, mientras en el Bajo Cauca no hay ocupación de UCI. Las 20 camas habilitadas están disponibles.